Sí, aquí Radio Revolución, la radio, su radio. Así usted la ha elegido. Siéntese. Siéntese que lo que le vamos a decir va a marcar la diferencia. Lo que le estamos investigando aquí puede inclusive marcar el rumbo económico-político de El Salvador por los próximos años. Ya tenemos bastante fuente importante de nuestros contactos aquí en Washington. Washington, la capital política de Estados Unidos de América. Washington, en donde se encuentran los tres poderes del Estado. Ponele atención. Atención, El Salvador. TPS. Recuerde usted. Por eso es que usted ha elegido a su radio como la radio de la posguerra. Recuérdese usted, esta radio le informó semanas y meses antes de que el TPS iba a ser eliminado para los salvadoreños. Nosotros nos habíamos dado cuenta por nuestras fuentes que eso así iba a pasar. Y llegó la fecha y Donald Trump anunció el fin del TPS. Ahora les tenemos otra información de urgencia. Si usted se pone a pensar, El Salvador es un país en donde más de la mitad de la población se encuentra en Estados Unidos de América. Independientemente de lo que a usted le digan ahí, esos que salen de corbata y saco todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, que solamente es el 20% de la población afuera, que solamente es el 30% de la población afuera, el total de salvadoreños, oiga este número, solamente el total de salvadoreños que se encuentran en Los Ángeles. Los Ángeles siendo una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, que se encuentra en el estado más grande y más poderoso de la nación, como lo es California. Solo en Los Ángeles hay más salvadoreños que en El Salvador. De ahí que se le conoce a Los Ángeles como la capital del Salvador. Último minuto, última hora. Se han dado negociaciones intensas, siguen las negociaciones intensas. Es una jugada de ajedrez, decían por aquí algunas fuentes internas, que los demócratas habían estado preparando desde algún tiempo. Recuérdese usted que esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el partido FMLN, ni con el partido Arena, ni con Nayib Bukele. Absolutamente nada que ver, para que usted tome en cuenta, y si algunos de estos personajes o agrupaciones se toman el crédito de que es por ellos, ese es uno de los disparates más grandes, entre otros. No, lo que ha pasado es de que esta es una estrategia político-electoral del Partido Demócrata. Y están ahora negociándola porque ya le informaron al presidente Trump que hay suficientes pruebas y suficientes violaciones que el presidente Trump ha hecho para desaforarlo. En inglés lo conocen como el impeachment. Y recuerdas que solo han habido dos o tres presidentes en la historia de toda la nación, en la historia de todos sus tiempos, en donde solo dos o tres presidentes han sido desaforados. El último fue allá en los 70, ¿se acuerdan ustedes? Con Richard Nixon. Y un intento que hubo contra Bill Clinton, hoy en los 90. Pero de ahí no ha habido nada. Entonces, es una estrategia, es una
guerra político-electoral que al parecer, supuestamente, de acuerdo a algunos, la van a ganar los demócratas. Recuérdense ustedes que están hablando de varios millones de votantes. Así lo está viendo el Partido Demócrata. Recuérdense que darle la ciudadanía a los tepecistas es el equivalente a la amnistía que propuso, que dio el Partido Republicano en los tiempos de Ronald Reagan en los 80s. Y que eso le permitió al Partido Republicano obtener ya una base bien sólida de votos en el mundo de la hispanidad. Oiga bien, El Salvador muy pronto se pudiera estar dando la noticia de que los tepecistas, los del TPS, serían ciudadanos estadounidenses. Oiga bien, los demócratas tienen los votos en la Cámara Baja, los demócratas no tienen los votos en la Cámara Alta. La Cámara Baja sería el equivalente a los congresistas, a los diputados. Y la Cámara Alta es lo que le llaman los senadores. Los senadores. Fíjense bien, los senadores. Quede bien claro entonces por qué está el voto. Tienen los números con los congresistas. En los senadores no tienen todos los votos, pero hay grandes posibilidades ahora que estarían negociando el desafuero con Trump. Hay grandes posibilidades de que lo obtengan. Y recuérdense que para ello también necesitan que el presidente no lo vaya a vetar. Y ahí es donde viene el punto culminante de esto, y que por eso les digo, pongan mucha atención, porque ya aparentemente se está negociando con Donald Trump el desafuero o que él apruebe todas estas leyes que vienen emanando prácticamente del Partido Demócrata. Imagínese usted directamente, casi 1 millón de salvadoreños beneficiados por el TPS. ¿Qué es lo que eso significaría? Una legalidad de este gran número de salvadoreños implicaría quizás el doble de las remesas que llegarían a El Salvador. Ya ustedes pudieran ver cómo está la oligarquía de Feliz, cómo están los grandes bancos, cómo estaría inclusive la clase política, porque acuérdense que estos salvadoreños siguen enviando, ellos están manteniendo el presupuesto nacional de la nación. Y ahora con 1 millón legalizados, no legalizados, sino que eran ciudadanos. TPS, entonces, salvadoreños, pónganle mucha atención, no dejen de sintonizar. Bajen la aplicación de la Radio Revolución, porque en estos momentos, ya que la Radio Revolución es la radio de la posguerra, aquí estamos nosotros con toda nuestra fuente dentro de los propios debates del gobierno estadounidense. Y vamos a darles los últimos reportes que están saliendo. Envíenle la aplicación a todos los demás. Bájenla en su teléfono inteligente. Ahí está. Viene del Spreaker, así, S-P-R-E-A-K-E-R, Spreaker. Y ahí está, le va a salir Radio Revolución. Para que esté al día, porque esto ahorita está bastante interesante, porque ya viene también los resultados finales de la investigación de Robert Mueller, que es el director del FBI, y que de acuerdo a de fuentes cercanas, hay una condena total al presidente Donald Trump. Juego, estrategia político-electoral que va a beneficiar a más de 1 millón de salvadoreños. Siga con Radio Revolución.